Amigos, vamos a continuar aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca, y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta. Europa le acaba de poner la alfombra roja a la amnistía. Von der Leyen prepara una millonada para mantener a Sánchez y hacer posible todos esos pagos al señor Puigdemont y a toda esta chumba radical. ¿Cree usted que lo que ha pasado hoy, la rapidez de cómo ha pasado hoy los hechos, están guiados desde alguien desde arriba? Yo estoy pensando que esto está guionizado. Volvemos a pensar que no se están tomando las decisiones desde España, porque se está yendo contra el pueblo español. Se está yendo contra la decisión de la mayoría, repito, la mayoría del pueblo español, porque esto no lo quiere. Y además se nos está hurtando el derecho de la soberanía nacional, porque se nos va a imponer algo que tampoco queremos. En defensa de nuestra nación, en defensa de la legalidad, en defensa de la Constitución y en defensa del rey. Esto es lo que queremos los españoles. El resto nos lo están guionizando para algo que no queremos, imponérnoslo. Vía Bruselas con 92.000 millones o vía extranjera a raíz de un acuerdo político que tampoco queremos, léase Agenda 2030. Buenas noches, don Francisco Trejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues le voy a hacer la misma pregunta. O sea, de golpe y porrazo empiezan a llegar muchos millones para hacer posible este gobierno, y además Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, pues le pone una alfombra roja directamente a la amnistía. Sí, yo creo que lo más grave es lo que acaba de decir usted ahora mismo, ¿no? Es la decisión del Tribunal de Derechos Humanos, porque a la llegada de los 95.000 millones de euros, o 92, como decía Fernando hace un rato, eso estaba ya descontado y la mayoría de ellos son a crédito, es decir, que no son a fondo perdido, con lo cual aquel que pida tiene que devolver, ¿no? Para mí eso lo he descontado. Lo que sí que es interesante, en donde estaba incidiendo Fernando, ¿no? En el hecho de las propias declaraciones de Pedro Sánchez o cómo están teledirigiéndolo para llevar a España a un sin Dios, ¿no? Eso sí que me parece bastante grave, y me parece bastante grave una de las cuestiones que no tenemos que pasar por encima, y es la rueda de prensa que el presidente del gobierno en funciones ha dado hoy desde el Palacio de la Moncloa, ¿no? Yo creo que no debería de haber utilizado el Palacio de la Moncloa para dar esa rueda de prensa, puesto que no es presidente, no está actuando como presidente en funciones ni como presidente del gobierno, sino como candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista, como así lo deja de ver el comunicador de la Casa de Su Majestad, el Rey. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, lo que queramos. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Asir Timmermans. Buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal? Bueno, y buenas noches a todos. Le voy a hacer una pregunta muy enrevesada. Si en España hubiéramos tenido un presidente de la República en vez de un rey, ¿usted cree que le hubiera nominado a Sánchez viniendo con la mochila que viene para ser presidente del gobierno? Vamos, Macron, imaginemos que Macron es el presidente de la República. ¿Nominaría a Sánchez con la mochila que viene o no? Es una pregunta enrevesada, pero no me puedo quejar porque ya lo ha dicho usted mismo. Yo defiendo al rey desde el punto de vista jurídico, quiero decir, interpretando la Constitución, del rey no podía hacer otra cosa. No voy a entrar en ese análisis jurídico, pero lo defiendo. Lo que pasa es que hay una anomalía previa con la que se encuentra el rey, que es una anomalía brutal que le pone en un callejón sin salida. La anomalía es que la investidura del candidato que se ve abocado a proponer no es posible sin el concurso de fuerzas que no solo es que no vayan a la zarzuela a expresar su parecer, sino que son fuerzas criminales. Es decir, el rey no puede saber, formalmente hablando, el rey no puede saber si Pedro Sánchez va a optar a la presidencia del gobierno, por ejemplo, con el apoyo del Partido Popular, o con el apoyo de Vox, o con el apoyo de cualquier otra fuerza constitucional y legal. Lo malo es que sabemos que va a contar con el apoyo de fuerzas que deberían estar ilegalizadas.
no por ser nacionalistas, no por ser independentistas, sino porque son directamente delictivas. Yo creo que un partido como Junts o como ERC, que han dado un golpe de Estado, ERC tiene ya una tradición de golpes de Estado, pero esos dos partidos han dado un golpe de Estado y hace poco han intentado un golpe de Estado. Y un partido como Bildu, que no solo es ETA, sino que tiene en sus filas a asesinos y a condenados por terrorismo, sin arrepentir, esos dos partidos no deberían jugar, no deberían estar en el Congreso, deberían estar proscritos. Pero el rey se encuentra con una situación que él no puede manejar, que es que esos dos partidos criminales son aliados del señor que ha venido hoy a la zarzuela. Pues lo ha dicho usted muy claro. Pero en todo esto, porque yo sé que ha venido a hablar otra cosa, hay una buena noticia que vamos a leerle a continuación. Dice: el PNV recula tras su no a Feijóo y busca ahora un salvavidas. Atención, dice: el PNV cambia el paso para recular tras su rotundo rechazo a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura de la pasada semana. El máximo dirigente de los populares afeó el gesto con un durísimo mensaje a la línea de flotación de los nacionalistas, con gruesos ataques para atraer a los votantes de un partido que ha abandonado el centro-derecha para obtener dávidas de Madrid tras la legitimación del PSOE a Bildu como uno de los principales actores de la política vasca. Los nacionalistas de Íñigo Urkullu ya sufrían tensiones internas, especialmente de empresarios, por este cambio de ideología, de mostrarse abiertamente de derechas y centro para pasar al mismo saco de Bildu, Esquerra Republicana y Junts, el nacionalismo radical y la vía unilateral. El PNV no solo afronta un dilema en cuanto a la deriva de la política española, sino un fuerte debate interno respecto a frenar su caída libre, tal y como se está comprobando en las pasadas elecciones municipales y generales. Los vascos han perdido poder en el día a día, mientras contemplan perplejos el ascenso de Bildu, que podría encumbrar a Tegui a ser lehendakari en las próximas elecciones autonómicas del próximo año. Pues la pregunta del millón, claro, un partido vaticanista, sus votantes de derecha, más derecha que los de vos, que van a apoyar a un gobierno marxista directamente. Claro, lo que pasa es que un partido nacionalista acaba convertido en cualquier cosa, ¿no? Porque su objetivo es crear a cualquier costa una nación que no existe, destruyendo una nación que sí existe, que es la española. Entonces, claro, el Partido Nacionalista Vasco se en una tesitura dramática, pero una tesitura dramática que tiene que ver, y yo creo que no sé si estará de acuerdo conmigo, tiene que ver con el dinero. Es que la maquinaria del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, la maquinaria de poder y de colocaciones que le ha dado a las elecciones, es brutal, y eso es lo que está en riesgo. Es decir, hay una cantidad de puestos, de condicionamientos, de subvenciones, de colaboraciones, de contrataciones, que peligra, y peligra porque el Partido Nacionalista Vasco ha jugado a venderse al mejor postor. Y dentro de esta inmoralidad, yo creo que el partido más inmoral, desde luego, en el juego político español en los últimos 40 años es el Partido Nacionalista Vasco. No quiero recordar su aprovechamiento de la sangre de tantos asesinados por sus cómplices de ETA, por sus amigos de ETA. Pero dicho esto, quiero decir, claro, usted dice que cierta base social del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Cierta base social y económica, ¿no? Esa burguesía o esa clase media alta le reprocha que apoye a un gobierno de ultraizquierda, ¿no? Y en este sentido me pareció muy inteligente esos dardos de Rajoy en el debate de investidura, ¿no? ¿A ustedes les han votado sus votantes para hacer la política económica de Podemos? Bueno, el nacionalismo, y termino con esto, el nacionalismo es profundamente irracional porque está basado en una mitología y en un sacrificio de todos los ciudadanos en aras de una nación que no existe. Entonces, claro, el Partido Nacionalista Vasco se ve ahora en un momento en el que esa insensata política, esa criminal política, porque ha sido una política
de la que ha sido cómplice con ETA, le lleva a perder el poder y a que en el País Vasco gobierne una coalición de Bildu con el Partido Socialista, que es lo que va a pasar, en mi opinión. Pues, lógicamente, si pasa eso, por lo menos tenemos la posibilidad de hacer una moción de censura. Don Asís Timmerman, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Recibo un gran abrazo. Gracias a todos ustedes y nos veremos en las manifestaciones, en todas las que pueda ser. Exactamente, en esa rebelión cívica que tenemos que hacer todos los españoles para salvar la nación, porque ya solo, amigos, nos queda la nación. Un fuerte abrazo, señor Timmerman. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Bueno, lo voy a repetir. Tenemos una exclusiva que nos va a dar el señor Francisco Trejo, en la cual, pues directamente, amigos, ustedes pueden hacer a lo mejor una idea porque todo esto ha pasado tan rápido. Porque estamos analizando por qué todo esto pasa tan rápido, por qué Sánchez está reforzado ahora desde Europa cuando esto supuestamente beneficia a Europa. Decían en Cuba y en Venezuela que Estados Unidos no iba a permitir que el marxismo invadiera las instituciones y creara una dictadura sangrienta. Y aquí decimos que Europa no va a permitir que el marxismo tome el poder y monte pues una dictadura. Pues lógicamente, si vemos lo que está haciendo Europa, no creo que ustedes estén muy seguros. Por eso digo que la nación es clave. Y lógicamente quería pedirle la opinión al señor Vera sobre esto, porque Europa le está poniendo la alfombra roja ahora a la amnistía, y por qué von der Leyen está preparando esos 90.000 millones. Y además es esa barra libre que parece que nunca acaba para Pedro Sánchez, porque nos ha metido casi 500.000 millones de deuda más, que lógicamente si Europa hubiera mantenido un criterio de seriedad, no se lo daría a un tipo así, que le está dando es la vida a un gobierno que está destrozando, digamos, el país y endeudándole. No, ese dinero que se dice con una alegría, como, qué buena noticia, porque nos van a dar, no nos van a dar nada. Son créditos que hay que devolver. Por tanto, es más deuda. Por tanto, veámoslo de otra manera. En realidad es una desgracia. En la medida en que tengamos más deuda, nosotros somos menos independientes, dependemos menos de nosotros mismos y dependemos más de quien nos da el dinero. En este caso, de la Unión Europea, y la Unión Europea de quien se lo da a la Unión Europea, porque la Unión Europea tampoco lo saca ahí de debajo del ladrillo, sino que se lo dan los grandes fondos, etcétera, etcétera. Por tanto, al final, mientras más deuda tengamos, y nosotros ya estamos detrás ahí de Grecia y de Italia, es una pena, mientras más deuda tengamos, menos capacidad de maniobra tenemos como Estado. Y con Sánchez vamos al top de la deuda. Y esto la gente puede decir, no, bueno, a mí me llega el dinero, yo tan feliz. No, no, cuidado que eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Ahora, ¿por qué Europa está siempre tan bien con Sánchez? No lo sé, hay muchas teorías, ¿no? Mire usted esta teoría, por ejemplo, de por qué Sánchez a la primera persona que recibe en su despacho es al señor Soros, ¿vale? O sea, el señor Soros es el que estaba detrás. Aquí siempre se dijo que detrás del tema de Cataluña estaba Rusia. Exactamente no era así. ¿Sánchez es un monstruo de Soros? Exactamente no era así. O sea, quien estaba detrás de Rusia era Puigdemont. Puigdemont quería que Putin le pagara la independencia y tal y cual, y Putin se dejó querer, como es el tal Putin, ¿no? Pues menudo es Putin, ¿no? Se dejó querer. Pero el que estaba detrás de todo lo que pasó en Cataluña, porque la teoría de Soros ha sido siempre, hay que hacer estados pequeños en Europa. Es decir, lo de Yugoslavia, que es repartirla en trozo, trocearla, y lo que se ha producido en Europa en los últimos tiempos, esa es la estrategia de Soros, y Soros es el padrino de Sánchez. Por eso Sánchez recibe a Soros el primero en su despacho, padrino de Borrell también, cuidado, que Borrell es sorista a tope, lo mismo que lo es Zapatero. Es decir, todos están ahí, y claro, por supuesto, Soros manda mucho en la Unión Europea. Difícilmente hay estados que son capaces de salirse de la estrategia de la cuerda de Soros. Ha sido Orbán y ahora, por cierto, los eslovacos. Pero en otras partes, Soros siempre se impone y está ahí detrás de todas las operaciones. Y, por supuesto, Soros tiene mucho interés en España y es padrino de von der Leyen, igual que padrino del señor Sánchez. Señor Trejo, yo creo que hemos abierto el melón.
el señor Soros, esto sabemos que Sánchez es un monstruito del señor Soros. Sí, claro, y de hecho. Y entonces esta, Europa está dando dinero, está dando incluso las puertas de la amnistía con el Tribunal de Derechos Humanos. En definitiva, ¿puede ser que el señor Soros haya desatado lo que ha pasado hoy? Porque el señor Soros, como ha dicho el señor Vera, desde el primer minuto uno ha querido destruir España y ha apoyado a Puigdemont y a los nacionalistas. ¿Puede ser esto una estrategia desde que alguien desde arriba la esté moviendo? Hombre, no me cabe duda que esto trasciende mucho más allá que el propio Sánchez, ¿no? ¿El tema de Soros? Sí, claro. El tema de Soros, y yo podría decir que quizás Google. Google, hoy he conocido por una noticia que he leído en prensa que el gobierno mantiene reuniones en privado con Google a cambio de financiación. Con lo cual, es muy interesante lo que acaba de poner Vera ahora sobre la mesa, ¿no? Y fijaos la influencia de Soros hasta donde llega, ¿no? Porque él recientemente se ha replegado de sus inversiones en Europa y de estar en Europa, y se ha replegado a Estados Unidos, y lo que está es empezando a presentar en sociedad a Soritos, es decir, a su hijo Soros, ¿no? Lo llevó hace poco a la Casa Blanca a ver a Joe Biden, y no me cabe la menor duda que si el propio Sánchez vuelve a ser presidente del gobierno, probablemente al que veamos aparecer por Moncloa será al padre y al hijo, o al hijo, porque... Pero un inciso, sí. Paco, que justamente lo que ellos dicen, la teoría es que no es que dejen Europa, es que ya consideran que Europa no hace falta que estén metiendo dinero y estén encima, porque Europa ya funciona por sí misma de acuerdo con los intereses de Soros y de la familia Soros. Es que al final volvemos otra vez, ¿no? Porque si tú te lees a Daniel Stulling, uh-huh, y nos vamos a Bilderberg, y nos vamos a la Comisión Trilateral, uh-huh, y nos vamos a Rockefeller, al final la Unión Europea se crea a imagen y semejanza de los Estados Unidos para buscar un control sobre Europa por parte de los Estados, sí, Unidos. Ese es el fondo del debate, y ahí sí que puedes decir, oye, pues Rockefeller no tiene nada que ver con Soros, Soros no tiene nada que ver con Rockefeller, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Es alguien que está arriba de la pirámide que quiere manejar todo el mundo. Y eso viene de ese tres tipos de sociedades que acabo de comentar ahora hace un momento. El señor, ¿no?, que está levantando todo el rato la mano. Además sabemos, ya tenemos la deuda, como muy bien, además coincido absolutamente en la opinión de vosotros dos. Sabemos en lo que quedan esos 92.000 millones. Claro, hoy salía muy triunfante el señor Sánchez diciendo que es que, claro, llevan luchando por eso. 92.000 millones desde el tema de la pandemia, porque son fondos de la pandemia, evidentemente. Pero es que, como la izquierda no crea un puesto de trabajo, repito, la izquierda no crea un puesto de trabajo, prueba de ello, la destrucción de puestos de trabajo que tenemos este mes de septiembre, que es histórico la cifra que tenemos hoy en día, claro, lo sabemos a finales de septiembre, vamos a ver en octubre y vamos a ver noviembre, porque como encadenemos, pero es que no crea un puesto de trabajo, porque todavía no sabemos. Si lo más grave es el enfriamiento empresarial. Los continuos, tampoco que de los que ha creado, de los cuales el 60 o el 70 son también en precario, porque son fijos discontinuos a tiempo parcial. Pero y con independencia de todo esto, que la izquierda no sabe crear un puesto de trabajo y no crea una empresa en España, porque ni ellos mismos son capaces de crear una empresa, sabemos dónde van esos 92.000 millones, que no es otra cosa que arreglar a sus satélites, que son las sucursales de los independentistas, de los que traicionan España y de los que quieren acabar precisamente con nuestros derechos y libertades fundamentales. Que esos 92.000 millones van a ser directamente para pagar a Puigdemont y sus pretensiones. Si es que hemos tenido los hombres de negro aquí y no se aclaró tampoco los fondos de los 12.000 o 15.000 millones últimos que nos dio Europa y se tuvieron que volver a Europa sin saber en qué se había ido ese dinero. Y ahora sabemos en lo que está deseando el señor Sánchez emplear estos 92.000 millones en financiar el referéndum, en financiar que las regiones se vayan de España y en financiar absolutamente esa agenda suicida, que es la Agenda 2030, que quiere acabar precisamente con la unidad nacional. Y esto no lo podemos permitir, porque primero es endeudar España, segundo es acabar con los derechos y libertades fundamentales, y lo tercero es acabar con la idea nacional y la idea de la unidad nacional. Bueno, amigos, yo creo que más claro el agua. Las cosas pasan y tienen una explicación. Y en toda esta explicación hay que tener en cuenta también el comunicado que hace Su Majestad el Rey. Ojo, que en ese comunicado Su Majestad el Rey dice directamente que Sánchez le ha pedido, atención, que Sánchez le ha pedido su nominación. No es que Su Majestad le pida a Sánchez que forme el gobierno.
Entonces, ¿esto, señor Trejo, cómo se puede interpretar? Tiene un difícil encaje, ¿no? Tiene un difícil encaje que una persona que ha perdido las elecciones, que ha obtenido 121 escaños, pues llegue a la reunión con su majestad el rey o a las consultas y le diga que él se propone como próximo presidente del gobierno y que va a conseguir todos los apoyos necesarios, ¿no? Cuando el rey, creo que era Timmermans que lo decía hace un ratito, ¿no? No sabe si Junts o si Esquerra Republicana o si el propio Sumar o demás van a apoyar esa investidura, ¿no? Con lo cual, donde podría estar la investidura fake era precisamente o es precisamente en Pedro Sánchez, ¿no? Yo lo que, a la luz de la pregunta que usted le hacía antes a Timmermans sobre si el rey Felipe VI fuera un presidente de una república vecina a nosotros, ¿qué haría? A mí no me cabe la menor duda, porque hay presidentes de repúblicas de países vecinos que tienen muchísimos menos poderes constitucionales que el propio rey de España, y esto no lo hubieran consentido nunca. ¿Ustedes imaginan esto en Italia, en Francia, en Portugal? No, nunca. Y a este hilo, yo creo que ha llegado el momento. No, espérese un momentito. Luego damos la exclusiva, amigos, que es brutal. Porque quiero también tener la opinión del señor Vera, en la cual, lo que dice el señor Trejo, ¿usted cree que ha mandado un mensaje subliminal su majestad el rey cuando pone en esa nota que a petición de Pedro Sánchez le nomina para ser presidente del gobierno? Esto no tiene que ser a petición de Pedro Sánchez, tiene que ser porque usted se lo pida a él, porque tiene la mayoría en el Congreso. ¿No cree usted que en todo esto hay gato encerrado? Bueno, no sé el gato dónde puede estar encerrado. Sí, está. Espérese un minuto que se bueno, lo vamos a contar. Vamos a saber la exclusiva, que ya la ha anunciado usted tanto que estoy deseando saberla. Pues es, amigos, importante. Pero si quiere que le diga sobre este asunto, en fin, bueno, francamente no lo sé. Yo creo que el mensaje que cada uno lo interprete. Yo interpreto que efectivamente el rey dice lo que se está diciendo ahí, que es Sánchez el que se ha empeñado en plantearlo y que, bueno, es que vamos a ver las cosas como son. Si el rey, no digo hoy, le podía haber dicho, bueno, pues vamos a continuar con las reuniones, con una nueva ronda, porque todavía no tenemos tal. Vale, bueno, se podría haber dejado esto para una semana más. No me esperaba eso, pero de hecho, bueno, podría haber sido, yo digo, perfectamente podría haber sido. Pero si el rey llegaba el momento, aunque Sánchez no lo tuviera y tuviera solo los 120, decide que no le da la oportunidad de presentarse en la investidura a Sánchez, aquí se lía. Nos lían, bueno, los de la izquierda nos lían una grande. Desde el punto de vista de lo que yo entiendo que el rey quiere preservar, que es la convivencia, y porque él, por mucho que queramos, él no tiene más poderes que los que tiene. Y lo ha dicho Timmermans, y estoy completamente de acuerdo con él. Los poderes que tiene el rey son los que tiene, no tiene más. Y dentro de eso, pues lo ejerce como razonablemente puede ejercerlo, en atención a su propio discurso de hace 6 años, porque él ponía muy en valor todo el tema de la convivencia en España, en Cataluña y en España. Por tanto, efectivamente, si él toma una medida de ese tipo, que podría hacerlo perfectamente, pero aquí tenemos un problema gordo. Por tanto, es casi mejor, caramba, que este señor tenga la opción de la investidura y que aquí los que se retraten son los que se tienen que retratar, que son los del Partido Socialista, que son, estando como están en contra, son los que tendrían que decidir que eso no sale adelante. No el rey, porque estamos diciendo que aquí el culpable es el rey y yo estoy en contra de eso. El culpable, en todo caso, son, en este caso, los del Partido Socialista. Totalmente. Pues, amigos, llevan ustedes esperando toda la noche lo que nos va a contar en exclusiva el señor Trejo. Atención, atención. Según fuentes del señor Trejo, vamos a desvelar por qué esa nota del rey dice exactamente que él no lo nomina, sino que lo nomina a petición de Sánchez. Entre líneas, lo que está diciendo directamente esa nota del rey, supuestamente, siempre decimos presuntamente o supuestamente, lo que está diciendo es que ha sufrido, pues, un auténtico acoso y derribo. Bien. Y que no ha tenido más remedio que nominarle a su petición.
Eso es lo que se está diciendo dentro de ese, del lenguaje que utilizan, digamos, la Casa Real en estos términos. Y el señor Trejo sabe perfectamente por qué se ha escrito así esta nota. Señor Trejo, cuéntenoslo. Hombre, pues la verdad es que algo me ha llegado esta tarde a través de mis fuentes, ¿no? Y lo que me decían me dejaba sorprendido, estupefacto y sin capacidad de reacción, ¿no? Y al parecer, y según estas fuentes, parece que se está preparando una comisión de investigación sobre el rey emérito, coincidiendo con la mayoría de edad de la princesa de Asturias, doña Leonor. Ahí se los dejo. Y eso es lo que me comentaban estas fuentes. Claro, usted decía que lógicamente ese mensaje en la nota tenía ese sentido. Directamente que había habido presuntamente algún tipo de amenaza que le hubiera hecho a su majestad actuar con esa rapidez, ¿no? Vamos a ver, cuando a uno le llega un mensaje de este tipo, bueno, pues tienes que pensar en quién puede ser la fuente. ¿Vale? Para mí es de toda solvencia. Y luego tiene que pensar en lo que está ocurriendo estos días. En lo que realmente se están diciendo los mentideros políticos. Y cuáles son las posibles consecuencias a las que nos estamos enfrentando. Entonces, a mí podríamos decir, si interpretamos el comunicado y tenemos en cuenta lo que esta fuente me comentaba, que quizás podemos intuir que pudiera haber alguna cosa detrás de esta petición de nombramiento, ¿no? Pero como no hemos estado en la reunión, tampoco sabemos a ciencia cierta lo que realmente ha pasado, ¿no? Señor Dalmau. Yo, en relación a su majestad el rey, que don José Antonio Vera lo estaba diciendo. No, en relación a lo que está hablando. Sí, también está relacionado con lo que... No, es que estamos hablando ahora de esto. Sí. O sea, no me cambie de tema. No voy a cambiar de tema. Yo entiendo también el mensaje directo, que va directamente a la monarquía. Pero entiendo que esto es un derribo, ya no solamente de la Constitución, sino también de cualquier orden que provenga detrás de lo que ha pasado el año 77. Y entre ello interviene la monarquía. Esto es un ataque frontal directamente a las instituciones, y entre ellas está el rey. Es un ataque frontal a nuestros derechos y es un ataque frontal a la unidad nacional. Es evidente, pero el rey, además, que tiene el deber de convocar precisamente a todos los partidos políticos, también tiene el deber de poner los límites dentro, como lo indica el artículo 99, el punto I, dentro de la ley, repito, dentro de la ley, promover todo aquello que con arreglo a la ley tenga que hacer, y además poner los límites directos al resto de políticos y al resto de partidos que se puedan salir fuera de la ley, para no romper lo que representa la unidad nacional, la soberanía nacional y lo que representa el conjunto de leyes, que no es nada más que nuestras sentencias de nuestro Tribunal Supremo y de nuestro Tribunal Constitucional. Pero el ataque directo... 56.1 de la Constitución Española. Exacto. Pero, don Fernando, aquí lo que dice usted es perfectamente argumentado, lo dice la Constitución, es literal, pero claro, si existe presuntamente pues un condicionamiento que le haga actuar de esa forma, pues de alguna forma está vendido ante Pedro Sánchez. Lo que estoy diciendo porque, es que... De hecho, la ha nominado candidato con 121 escaños, cuando Feijóo tiene 172. No podemos prostituir en este momento la ley, la Constitución y lo que son los poderes en virtud a nada, ni siquiera el rey. Ni siquiera el rey puede prostituir eso, porque en ello nos va la unidad nacional y la soberanía nacional. No estoy para nada de acuerdo. Es que aquí se pone mucho el acento en el papel del rey, como si el rey, caramba, tuviera en España los poderes que puede tener el rey de Marruecos, y eso no es así. Aquí el rey tiene lo que tiene, nada más. Y el rey, por mucho que se diga, si el rey hace un movimiento en falso, tenemos al mundial, por tanto tiene que tener un tacto exquisito, por cierto, como lo tuvo su padre. Esto que estaba contando usted, yo desconozco sus fuentes, pero seguro que son buenas, porque usted siempre tiene buenas fuentes, y a mí me parece... Claro, esto es gravísimo, señor. Me parece preocupante. Si esto es verdad. Me parece preocupante porque eso, efectivamente... Si es verdad, es así. Sí, claro. Si eso es así, claro, el planteamiento, pues uno puede pensar, ¿cuál puede ser el planteamiento? Pues que le digan, ojo, porque yo aquí lo que estoy es tratando de evitar que todos estos van a plantear, efectivamente, una comisión de investigación.
Y gracias a que nosotros tenemos aquí 122 escaños, esa comisión de investigación, pues no se va a hacer porque va a votar en contra el PP, Vox y nosotros. Efectivamente. Y si no hacemos esto... ¿Eso no es un chantaje? No, claro. Pero bueno, que estamos hablando de hipótesis. Sí, sí, yo no estoy hablando aquí de nada que yo sepa. No, yo he dicho presuntamente. Estoy sobre la información que don Francisco pues ha dicho que tiene, porque una fuente suya pues se la ha dado y yo, pues oye, considero que uno tiene que creer en sus fuentes y si es buena fuente, pero claro, en la conversación no sabemos quién ha estado, salvo que se haya filtrado, ¿no? Por otra parte, no sabemos, aunque sí que puede haber aledaños. Si ha sido así, habría sido de esa manera. Claro que es una manera de decir que es que mejor esto que no lo otro, ¿entiendes? Y claro, lo otro es malo, pero esto es peor. Esto es peor. Entonces, en fin, estamos en una situación terrible, pero estamos en un escenario de especulación, porque sí, creo que no sabemos. Yo lo que quería decir es que también el rey tiene el deber de poner esos límites, y esos límites entran dentro de la Constitución, dentro de la unidad nacional y de la soberanía nacional. De acuerdo, y todo lo que esté fuera de todo esto... no puede ejercerse, con lo cual Sánchez no puede salir presidente de gobierno directamente con los votos de los traidores a España y los que quieren acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales. Y eso quiere decir con arreglo a la ley, pues artículo 99.i. No tiene culpa de que un partido como Batasuna, que es un partido proetarra, sea legal. El rey no tiene culpa de eso. La culpa la tienen los legisladores. La tendrá el PP, la tendrá el PSOE, pero el rey no la tiene. Al final le vamos a echar la culpa al rey de todo lo que pasa en España. Y nunca. Es que no es verdad, porque, hombre, está ahí en medio de todo. Pero sí puede poner con arreglo a la ley los límites de por dónde debe ir. Y si hierra, por una circunstancia hierra, el futuro del rey está camino de Cartagena. Pero es que el futuro del rey también está camino de Cartagena en este momento. Pero ¿estará camino de Cartagena o no? Lo sabemos, ya veremos qué es lo que pasa. Espero que no. Intuimos que sí, que es lo que pretenden. Eso es lo que intuimos que pretenden. Pero claro, estamos hablando de cosas, estamos prejuzgando situaciones que se pueden producir. Entendemos que se pueden producir. Hay quien dice que estamos en la antesala de lo que pretenden esto, que es un cambio de régimen. Y todo parece que es así, porque a lo que nos pretenden colocar es... sin modificar la Constitución, sino por la puerta de atrás, crear un régimen en el que aquí tengamos una plurinacional, un Estado plurinacional, en el que sean constitucionales pues las naciones de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, que en eso es lo que están. Y eso es la antesala de un cambio de régimen, pero todo esto es presunción. Y claro, legislar o tomar decisiones sobre presunciones, pues es complicado, porque no se puede hacer, porque tú puedes estar prevaricando. Y el rey tiene que tener mucho cuidado también con eso, porque él dice, yo que creo que estos tíos van a por mí. Él puede pensarlo perfectamente, van a por mí, pero él no lo sabe seguro. Y lo que tú no puedes hacer es tomar una decisión previa sin tener ningún tipo de seguridad sobre lo que van a hacer o van a dejar de hacer, aunque lo puedas presumir. No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás comentando, ¿no? Y de hecho, hoy tras esa rueda de prensa de Sánchez, cuando se filtraba también a través de otros medios la rueda de prensa de Feijóo desde el Congreso de los Diputados, había prensa de izquierda financiada por Soros, precisamente, unos periodistas que estaban diciendo un poquito de respeto, por favor, respetemos la investidura del candidato. Y yo, pero bueno, vamos a ver de qué van ustedes, ¿no? Pues imagínense si hay un paso en falso del rey, lo que podría pasar aquí en España. Pero lo que podría pasar aquí en España, y a lo mejor podría estar en su derecho y en su determinación de hacer lo que dice Fernando, stricto sensu, respetando al pie de la letra la ley, ¿no? Sería darle el visto bueno a lo que pretenden hacer de verdad, pero que tendrían razones para decir, lo hemos hecho porque... Porque nos ha tocado las narices. Señor se ha saltado a la torera y el rey no puede hacer lo que han hecho ellos. Ellos no pueden hacerlo. Pero son unos delincuentes y lo han hecho. Claro. Pero el rey no puede hacerlo. No puede hacerlo porque si lo hace al final se va a poner en la misma altura y eso sí que es imposible. Otra cuestión a lo que decía Vera hace un momentito, ¿no? Sobre el cambio de régimen, ¿no? Una vez que tengamos la amnistía, la democracia tal y como la conocemos, y la democracia del 78, y el Estado actual de España ha volado por los aires. Estamos en un nuevo régimen y estamos en un... No sabemos en qué manos estamos, si estamos en manos de un Estado monárquico, en un Estado presidencialista, o cuál es el futuro nuestro. Muy rápido, que nos tenemos que ir a publicidad. Muy rápido. Con arreglo a la ley no cabe la amnistía ni el referéndum. Sí, pero si eso ya sabemos todos, si es verdad.
Pero como aquí la ley se la van a saltar a la torera y va a haber una cosa que se llama Tribunal Constitucional que va a decir que es legal, pues usted, yo y todos nos lo vamos a comer con patatas. Amigos, yo solo voy a decir una cosa, solo nos queda La Nación. Pero si quieren saber más, ¿quién puede ha sido la mano que ha mecido la cuna para que su majestad haya tomado esta decisión tan errónea? Pues lo vamos a ver después de publicidad, amigos. Y también vamos a hablar de von der Leyen, atención, y de su presunta corrupción. Muy rápido y volvemos. No se vayan porque si no, no van a saber la mano que ha mecido la cuna en esta decisión fatal de su majestad el rey. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.